Muy buenos días, nosotros somos el equipo Los Marcianos, somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Toluca y vamos a hablar acerca de obsolescencia programada y percibida de la materia de desarrollo sustentable. Bueno, ahora vamos a dar inicio a las presentaciones de nuestros integrantes. Yo, su servidor, Carlos Rojas. Después tenemos a lo que es Antonio Trujillo, Carlos Vidal, Agustín León y Serna. Bueno, a continuación yo les daré el concepto de obsolescencia programada. Bueno, la obsolescencia programada es la planificación o determinación de la vida útil de un producto. Este producto, desde su fabricación, fue diseñado para que cumpliera con esta condición. Esto lo hacen las empresas con el fin de obtener una ganancia a corto y largo plazo, por distintas razones. Una de ellas puede ser que el producto que vendieron ya no tenga piezas que puedan ser repuestas o que en sí ya no sirva el producto como tal. Este fenómeno de la obsolescencia se empezó a expandir una vez finalizada la revolución industrial. Esto debido a que el crecimiento económico de la población tuvo una explosión, lo que llevó a los dueños y empresarios de las grandes industrias que existían en ese entonces y que poco a poco fueron surgiendo a vender sus productos con las características de ambos tipos de obsolescencia. Ahora hablaremos un poco sobre la obsolescencia percibida. La obsolescencia percibida es aquella en la cual las personas o las empresas de publicidad hacen creer que un artículo ya está pasado de moda principalmente, o saca nuevos artículos para hacer que la sociedad consuma y consuma lo más nuevo y estar siempre al día en las nuevas actualizaciones. Oye, compa, ni vas a saber lo que ayer me dijeron. ¿Qué te pasó? No, sino estaba ahí junto con mis otros amigos y saqué mi teléfono. Y de verdad me dijeron que ya había otro iPhone. Yo me quedé de... No puede ser posible. No, pero pues está chido, ¿no? Es el 6, todavía aguanta. No, pero ya salió el X. El X viene con mejores funciones. Y la verdad, pues es la mera mora. No, amigo, pero yo digo que ese todavía sirve. Además, todavía funciona y el X es muy caro. Pero pues hay que estar a la moda. Y con mejores funciones cada vez. Bueno, haz lo que quieras. No. Los dos tipos de obsolescencia que hemos visto van vinculados con otro tipo de términos, tales como son el capitalismo, el consumismo, entre algunos otros. Y podemos concluir un poco en cuanto a ambos tipos. En cuanto a la obsolescencia programada, podemos decir que es la que es más normal, un poco normal, ya que no produce un consumismo que sea excesivo por parte de las empresas hacia la sociedad, ya que son generalmente productos, bienes o servicios que ayudan y que son beneficio para las sociedades. Bueno, como conclusión al tema de obsolescencia percibida, tenemos que reconocer que son un montón de ideas y tendencias que se utilizan para manipular a los consumidores. La necesidad de estar a la moda, que es precisamente un recurso que utilizan los fabricantes y distribuidores de productos, nos incentiva a comprar productos nuevos para que los que tenemos pasen a ser obsoletos. Sin embargo, dichos productos obsoletos, en la mayoría de los casos, siguen funcionando. Es una estrategia a consideración, opinión personal, que se utiliza para vender, una mercadotecnia que se implementa y que al final pues pega directamente en el ingreso y consumo de una persona. Rápidamente aquí tengo el ejemplo de un producto que pudiera tener obsolescencia, como son las calculadoras. Esta calculadora pues ya tiene más de 20 años,
y el funcionamiento de la misma, pues es adecuado, es bueno. Tengo otra que es un poco más actual y el funcionamiento pues prácticamente es el mismo, tiene más de 15 años. Y estas, que fueron de los últimos modelos que salieron, pues tienen más funciones, pero al final de cuentas el principio que las rige sigue siendo el mismo. El ejemplo que creo yo es más común en la obsolescencia son los celulares. Y por ejemplo, otro ejemplo de los que tengo, pues son este, que es un celular de hace 4 años, me duró 4 años y pues ha perdido realmente su funcionamiento. Y este, pues bueno, fue el que adquirí y que pues ya llevo un rato con él y de todas maneras pues funciona adecuadamente. Comentario final, pues tenemos que reconocer que el traer objetos que no están a la moda no es malo, y el tenerlos pues es una opción. Si los objetos sirven en el momento, pues hay que utilizarlos al máximo y obtener el beneficio propio del producto como tal. Al final, pues si creamos conciencia, evitaremos el consumismo, que ayudará a nuestros bolsillos y pues de paso también al medio ambiente.